Muy buenas a todos y a todas mis mayonesas de YouTube. Aquí en el 97 estamos, chicos, en un video de base segura donde vamos a enfrentar a Shin Sonic Seeder contra nuestras mejores bases seguras, papu. No quiero. Y nuestra primera base segura será esta casa de Minecraft. ¿Qué dices? A ver, ¿y qué tiene? ¿Tiene un pozo Víctor, de lava? No manches, creo que no tiene nada esta casa. A ver, dentro, no manches, no tiene nada. ¿Qué hubo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué no quepo para la puerta? Ni siquiera cabe, bro. No manches, oye, ver, esta casa contra Shin Sonic Seeder no va a poder, bro. Mira nada más, está bien pedorra. Oye, pero una cosa, Shin Sonic Seeder es comedor de mares y aquí no hay ningún mar, o sea, yo creo que... ¿Tú crees que sí va a aguantar la madera, bro, de la casa de Minecraft? Bueno, pues vamos a comprobarlo. De momento vamos a spawnear al primer monstruo. Y el primer rival de esta casa será este monstruo, que es un Sonic. Ah, no sé, es un Sonic Anguila, bro. Esto no es un Seeder, ¿qué dices? Bueno, es que es el primero, papu. ¿Tú pensaste que te iba a poner ese monstruo gigante contra esa casita pedorra? Claro que no, papu. No, no, no. Venga, tenemos que primero acabar con este monstruo que está bastante feo, bro. Así que, Víctor, ponte un arma en la mano y vamos a sobrevivir de ese monstruo de ahí. ¿Qué dices? Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a poner aquí unos guardianes de la casa. Pero, bro, estos son pollos, pero... Bro, estos pobres... Pero esto, mejor. Esto... No, pero no, bro. ¿Pero para qué quieres un Iron Golem? Si no, está desmayado, bro. Pero ponte bien. No, hombre, bro. Pobrecito. Ahí, mira, lo sentamos. Mira, Mayo, lo sentamos. Sí, ahí. No, mira, hasta parece que está bailando, bro. No manches. Perfecto. Pobrecito. ¿Es en serio que vas a poner esto, Víctor? Si esto no va a ayudar para proteger nada. Tengo otra cosa, Mayo, tengo otra cosa. ¿Qué tienes, papu? Dime. Uno se está concentrando en Víctor. Miren, se le está poniendo los ojos blancos, loco. A ver, ¿qué pasa? ¡Este sí nos va a meter! ¡Pero sí está mega chiquitito! ¡Es un Sonic! ¡Es el primerito, parece! Está chiquito, pero no puedo hacer más. Bueno, grande. Un poco. Hola, sí, así de este tamaño así, ya así, está. Así. De hecho, está un poco más grande que nosotros, papu. Así que yo creo que se va a proteger esta casa muy bien. Ya estoy arriba de la casa y esto comienza en 3. ¡2! ¡1! ¡Ahí viene! ¿Quién se está peleando, bro? ¡Qué rayos! ¿Qué? ¡Se está peleando, Víctor, sal! ¡Aquí es mal! ¡Aquí! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Viene por mí! ¡Me voy adentro para poner la casa! ¡No, le estoy disparando! ¡Estoy disparando, bro! No, creo que no le hacemos nada. ¡Toma! ¡Qué buena, Víctor! ¡Qué buena! ¡Tengo la escopeta! ¡Qué locura! ¡Qué buena, bro! Pues este Sonic pedorro no ha podido contra la casa de Minecraft ni contra nosotros. Pero, Víctor, espera. Creo que sí ha podido contra el Sonic que pusiste. ¡No! ¿Dónde está? Y contra el Iron Golem, mira, se quedó durmiendo. Pues sí, estaba desmayado. Una F en el chat, pero no se preocupen, porque antes de iniciar esta segunda ronda, yo sé que van a ir a dejar su manita arriba, su hermoso like y suscribirse si aún no lo están, ¿verdad, Víctor? Así que vamos a la siguiente ronda. De momento, la casa de Minecraft nos cayó la boca bastante. Mira, Mayo, cómo vuelan los pollos. ¡Buena, pollo! Como eres de mala persona, bro. Te pasas de lanza, pobres pollitos. La segunda base segura será esta de aquí. Que de hecho, hasta se me ha trabado, Víctor. ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Toma! ¡Mira esta base, bro! Te diría que mola mucho, pero sí, parece un container de la basura. Bro, pero si hay hasta un mini búnker, mira aquí, se abre. Es verdad, un botín de bro, el cristalito, gracias. Oye, mira, aquí puedo prender la luz. No está nada mal, Víctor. ¿Qué te parece? Mira, pues me parece que le falta una pequeña mascotita. Ahora sí. Pero, bro, que se quiere ir corriendo, pobrecito, si es normal. Si nada más lo traes para que muera, bro, pobrecito. Mira, quiere irse. Que no me gustan las mascotas. Pero,
Pero pobrecito, papu. Bueno, yo me voy de aquí. ¿Ustedes qué les parece, papu? ¿Ustedes que están viendo el video, qué tal? A ver. Para mí tiene un carrito, aunque sí que es verdad que tiene aquí muchísima basura. No podemos mejorar con un búnker. Bueno, digo, una barrera, una pared de bloques. Pero de Minecraft. Bueno, es verdad, por una pared. Bueno, puede estar bien, para que no entre el bicho, ¿sabes qué? Es como una barrera. ¿Vale? La anterior sobrevivió y era de Minecraft. ¿Por qué no me voy? Hola, cuidado con los bloques, bro, que se te van a... A ver, aquí. Yo para empezar, yo me quedaría acá arriba campeando, bro. No sé tú qué opines, pero mira, aquí arribita, podemos disparar a gusto, bro. Eso es muy campero. Bueno, no, campero, si tenemos un búnker aquí, bro, no manches. Esto es de campero. Vale, es verdad. Tú vas a poner esa protección de tierra y yo voy a poner a unos Knuckles para que nos protejan, Víctor. Mira la parte de atrás, papu. Están igual que tú. De mamados, mira. ¿Ves? Son Knuckles de Lego. Fíjate en la pata. Bueno, es que así son sus zapatitos, tonto. ¿No sabías o qué? Así que bueno, es hora de equiparnos una arma. Y me voy a poner este bazucón que ven aquí. Mira, Víctor. ¿Te gusta mi bazooka, papu? Está bruta. Mira qué barrera, bueno, sí, ya la vi atrás mío, ¿vale? De hecho, mayo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no te lo conoces, Peibus. ¿Dónde van a estar? Aquí arriba, en el búnker este. Bueno, claro. ¡Hola! ¡Un cofrecito, bro! ¡Con cosas! ¿Es en serio? Te voy a poner una abeja que va a ser tu amiga, ¿va? Y la... ¡Ay! ¿Dónde está qué abeja? ¿Dónde está la abeja? Bro, conociendo tus cosas, el Iron Golem de la partida pasada estaba todo ya F, bro. Y también conociendo la abeja... Basta. Te quiero poner una abeja. Pero, bro, ¿esto qué es? Esto ni siquiera es de aquí. Creo que esto es de Puppy Playtime, bro. Estás bien tonto. Da igual, es tu mascota. Tiene que ser. Sí, gracias. Tú ponte un arma ya, que ya se acerca el otro bicho. Y el rival de esta base segura será Shin Sonic City. ¿Qué está pasando? Bro, se está haciendo chiquita, ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Quién es? Bro. ¿Un gusano? Bro, no manches, el aire. Pero si tú lo estás haciendo chiquito, loco. Yo no, mira. Vamos a luchar contra Sonic. Sí, ítem. Es un gusanito, te pasas de lanza, bro. Oye, pero está brutal, Ahorita te está riendo, pero mira cómo está este Siren. Es el devorador. Del océano, papu. ¿Lo podemos traer de mascota? No, que no. Ahorita vas a ver qué tan poderoso está este monstruito mega pequeño. No creo. Tan solo mira esta vista que tiene. O sea, se va a enfrentar contra 5 Knuckles y la base esta que está aquí, brother. Así que este enfrentamiento va a estar muy épico. Yo me voy a poner aquí arriba de estos tubos de gas para. No, mejor me pongo aquí. Bueno, ponte ahí toda la basura. Donde debes de ir, bro. La basura con la basura, ¿no? Sí. Vale, entonces ahí tenemos ya al Sonic Seater. Y ahora, pues bueno, papu, es hora de que hagamos la cuenta en 3. Déjame pongo el arma primero, espera. Me pongo mi RPG este. Y 3, 2, 1 y... ¡Y ahí viene, papu! ¡Va muy lento! ¡No, Bro, de un golpe nos ha matado, bro. Ahí viene, papu. ¡Le doy! ¡Papu, bingo! ¡Toma! Tengo la escopeta de antes. Le disparo, dispárale, bro. ¡Ahí viene! ¡Dale, bro! ¡No! Está temblando el suelo. ¡Espera! ¡Bro, esto estoy recargando! ¡Va por ti, papu! En inglés. ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡No! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Fuego, TNT! ¡Activa! ¡Ahí voy! ¡La activo! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Va a reventar! ¡No! ¡No ha funcionado, papu! ¡Y ahí viene el gusanillo! ¡Dispárale! ¡Estoy recargando, bro! ¡Pégale con la escopeta! Bro, va por ti, le gustaste, papu. Creo que ya no se va, ya no le hace caso a la base. No, papu, corre. Voy a la base. Voy a sacar la arma matabichos. Dispara aquí. Vaya, voy, bro. ¿Cómo que dispara ahí? Ahí voy. Toma, no. ¡Toma! Bro, no funcionó. Se murió. No, sí, claro.
y se murió. Sí, ahí está el gusano. Mira, va, viene con todo. Te he dicho que tenía que sacar la matagusanos. Espera, déjala saco. Vamos. Ya la tengo en mi mano. Está lista la palanca, matagusanos. Ahora le voy a ayudar a Víctor. Ya voy, Víctor. Déjale, llevo por la espalda. ¡Entretelo! ¡Toma! Volvió a su tamaño normal, ¿viste? Le di el palancazo en la mera cabezota y lo dejé lamiendo el suelo, Víctor. Creo que esta base, la verdad es que ha chafiado bastante, papu. No estuvo muy buena, que digamos. Y el monstruo que sigue, si este estaba grande, el que sigue va a estar enorme, papu. Así que vamos a la siguiente base. No, y aparte, bro, malditos Knuckles, no funcionaron de nada. Los mató de un golpe, no manches. Tercera base segura. Y esta base segura seguro los va a desanimar. A ver qué cargues. Toma, listo. Ya lo tengo, mira. Ahí está la casa. Espera, 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 Víctor. Yo sé que vas a decir, o van a decir todos, que es una casa muy de caca, que no da ni un peso por ella. Una base segura un poco malarda. Pero mira esto, papu, mira, me voy a meter. Ponte ahí en la entrada, bro. Y ahorita vas a ver la magia, bro. Mira esto, ahí va. Entra, 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 entra. Lo quitamos. Mira, una cocinita, tenemos pan, tenemos mucho queso para ti, que te gusta, papu, que eres una ratilla. Ok, me voy a meter por acá para abrirte, papu. Primero las damas, vente, papu. Entra. Y ahí está, bueno. Toda vida jacuzzi aquí, ¿no? Sí, claro. Jacuzzi, dice. Si es una madera ya, no, no me lo puedo creer. Bueno, aquí para jugar con tus panas, ¿no? Aquí con tus compis. Para jugar al póker. Está bueno, pero ¿qué te pareció la base, Víctor? Pues un 1, la verdad. ¿Qué? ¿Pero a poco no te gustó lo de las puertas? ¿A poco no está brutal, papu? ¿Es en serio? No, no está brutal y además no creo que sobreviva a Shin Sonic Sea Eater. Bueno, pues lo voy a tener que poner más protección. Voy a poner unos Iron Golems por toda la casa para que la proteja, papu. Y esto sí sirve, papu. Sí, están brutales, Papu y no Dumbino. Vamos a colocar entre cada Iron Golem un bote de lentejas. Y si en algún momento quieres que explote, solo tienes que dispararle. Pero qué raro. Bueno, ok, está bien. Tenemos ya bastante protección con los Iron Golems. Y también voy a poner unos Sonics totalmente normales. No los pedorros que puso ahí Víctor. Mira cuántos Sonics voy a poner, bro. Esto va a estar épico, La protección va a estar brutal, papu. Mira nada más. ¿Sabes lo que te falta? Oh my God. ¿Qué me hace falta? ¡Sonic Rosa! ¿Qué Sonic Rosa es, Amis? Deberías de poner un poco más de Amis. Mira, a lo mejor nos ayuda bastante, Es hora de elegir nuestras armas. Yo voy a usar esta, Mayito. ¿Qué? ¿Un taco? Bro, yo voy a usar la de los dedos, no manches. Es un taco caducado. Como se lo coma el comedor de océano, se va a morir el comedor de panza. Bueno, es buena idea, venga. Vamos a meternos ya a la casa, vente, papu. Y lo vemos desde la ventana. Bueno, espera, no, falta el monstruo, deja, pongo el monstruo. Lo voy a poner acá adelante, Víctor, en 3, 2, 1 y... Papu, y además mira esta vista, no manches, la pobre casita contra el monstruo de allá atrás. Mira, mira, aquí dentro, mira, mira a través de la puerta, es aún más catastrófico. A ver, imagínate porque que estás aquí en tu casa. Bro, imagínate que estás aquí comiendo tus frijolitos, tus burritos, tus taquitos. Volteas, bro, y tienes a esa cosa de ahí adelante. Y esto comienza en 3, 2, 1. El nuevo libro de Víctor y Mayo está aquí, mira. ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Está en el noticiero! ¡Es verdad! Recuerden, papu, que nuestro segundo libro de Víctor y Mayo va a estar a la venta muy pronto. O a lo mejor estás viendo esto cuando ya esté, Pero vamos a ir al mar. Es el único spoiler que les voy a dar, papus. Va a estar epicardo. Y ahora sí, esto comienza en 3, 2, 1. ¡Y ahí viene! ¿Qué? ¿Qué está lanzando? Bro, ¿qué lanzó? Están peleando afuera. Mira, estoy peleando afuera. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bro! ¡Está lanzando una tsunami! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Salí disparado! ¡No manches ni a la casa! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Está soltando agua por todas!
Vine por mí, vine por mí, Víctor. ¡Oh, no, no, no! ¡Vine por mí, Víctor! ¡Toma! ¡Víctor, Víctor! ¡Creo que lo he matado, bro! ¡Creo que lo he matado! Bro, mira dónde... Bro, mira, 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 pero mira cómo lo dejó, mira, mira cómo dejó. Se comió todas las lentejas que le dejé también. Bro, ¿tú crees que se haya muerto de diarrea o algo así? A ver, pero esto no se las ha comido, creo. No, esa no se las ha comido, pero lo que sí se comió fue a todos los Iron Golems y a todos los Sonic, bro, pobrecitos. Y mira cómo se quedaron. Y hasta a mi taco, me... Bro, no todo, ya. Todo se ha comido, bro. Entonces, ¿esta casa pasa la prueba o no pasa la prueba, papu? ¡Sí la pasa! Así que, papu, si les ha gustado este video, dejen su manita arriba. Ya saben que se agradece bastante. Recuerden suscribirse y activen la campanita. Y así que nada, vayan a ver más videos del Mayucas. Y hasta luego. ¡Adiós, Invictor! ¡Adiós!